Hola. Hola, Delmis. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que no había visto la hora. La hora. Nice. Ajá. ¿Cómo se siente con los temas, Delmis? Bien. Lo que pasa es que como yo ya he recibido clases anteriormente, ya es como un repaso para mí. Ah, sí, sí, así he notado que no le cuesta. Ya estuvo en clases antes, me dice. Ajá. ¿Hasta qué nivel estudió o cuántos módulos hizo? Hice 20 módulos. 20, ya había avanzado bastante. Ajá, pero es que estudié en el Prolingua. Prolingua ahí por el Cristóbal Colón estaba, me acuerdo. No sé si siempre está ahí. Sí, siempre. O sea, lo que estudié hace... Toman al 2013 quizás. 2013 y ya no lo practicó. Sí he practicado, pero poco. Entonces me metí a las clases de inglés para seguir practicando. Ah, sí, sí. Pero qué buena iniciativa. ¿Y no les hicieron un test, una evaluación? No, es que yo pregunté y no, realmente no me contestaron si podía hacer una evaluación para, porque yo sé que le hacen como de nivelación, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, pero no me respondían cómo se podía hacer. Uh-huh. Pero siente que algo llena algún... Sí, o sea, siento que ahorita estoy haciendo como un repaso. Repaso, sí. Las bases también son importantes. Reforzar las bases es bueno. Ajá, y el vocabulario también, recordando. Ah, porque bueno. Entonces está todo bien, usted no siente que necesite ayuda en ningún tema ahorita. Ahorita no. Ah, okay. Entonces, cómoda. ¿Y qué hace aparte de las clases para reforzar? Yo, bueno, me gusta ver series en inglés, escucho música, de vez en cuando las canto. Las que me puedo. Eso. Y es que trabajo en una institución que es gringa. Entonces, a veces cuando hay delegaciones, ahorita como estamos todos encerrados, no han habido delegaciones, pero a veces hay delegaciones y entonces vienen grupos a visitarnos y ahí aprovecho a hablar con ellos. Ah, pero qué bueno, mire, la felicito porque mucha gente por pena no se atreve a practicar y les tienen un miedo a las personas así que son nativos, vea, hablantes de inglés, les da miedo, pero usted es muy segura y la felicito. Sí, para poder hacer el examen de evaluación, ese tendría que preguntarle a los técnicos. Fíjese que sí, y pregunta ya en estos días. Yo le aconsejo que si les escribió, mejor llámeles. Ahí en el grupo de WhatsApp aparecen, está un niño que se llama Jimmy. Uh-huh. Bueno, los contactos que aparecen ahí como Inglés Corporativo son de administración, a cualquiera de ellos llámeles, porque ellos a veces no contestan mensajes porque los miran y de repente se les olvida porque reciben demasiados mensajes al día, entonces es de presionar. No quieran contestar o mala actitud, sino que de verdad esos niños pasan súper ocupados, pero en su caso, si de verdad quiere moverse porque también usted ahorraría tiempo, pues vea en un más avanzado, saldría más rápido. Entonces llámeles. Ellos no se van a enojar para que les llamen, sino que es más rápido para ellos contestar una llamada, es más práctico que un mensaje. Uh-huh. Sí, eso voy a hacer. Y ahorita, por lo menos para comenzar, me ha servido para ver más o menos, repasar lo que ya. Sí, y lo bonito es que se aprende también cosas para el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero igual en un nivel más avanzado puede aprender más vocabulario así técnico para el área de trabajo. Eso siempre se incluye en el plan. Pero sí sería de que hable con ellos y les comente antes de que la inscriban, porque si ya la inscriben al siguiente, entonces ya no se puede hacer nada hasta que termine el módulo. Creo que sí, me va a tocar que hacer el 2 porque ya mandaron los documentos. Sí, pero no han reservado todavía. Ah, bueno, ajá, ya los mandaron, pero la inscripción no se ha hecho todavía. Ah, pues voy a preguntar eso. Pregunta entonces, Telmis. Bueno, pues creo que estará a las 10:30. Sí, Delmi, gracias por conectarse. Bye. Adiós. Bye. Hi, Flor, ¿cómo está? Creo que está en mute, Flor, porque no la escucho, pero no veo el microfonito. A saber, o quizás es el headset, porque no le escucho. Ahora sí. Ay, desconecté los audífonos porque quizás estaban dando problemas. Ah, sí. Y cuéntame cómo se sienten, qué les puedo ayudar, cómo podemos, algún tema de que no le quede muy claro o que le esté costando. Bueno, fíjese que la verdad me gusta bastante la clase, me gusta bastante la forma en la que usted nos está enseñando, porque tiene paciencia y la verdad que a mí me gusta bastante de la cuarentena para acá se me metió la idea de aprender el inglés. Y me metí a un curso, pero no había interacción con el teacher, entonces era solo plataforma. Sí sentí que aprendí cuestiones gramaticales, pero lo que a mí me costaba era como estructurar las oraciones, la pronunciación, y no era como si uno se equivoca o dice mal la palabra. Usted está ahí para decirnos en el momento, es de esta forma. Entonces, sí, ahorita pues yo estoy bien contenta y aunque el horario es un poco cansado, pero sí siento que es súper, súper dinámica la forma de que usted enseña y estoy contenta aprendiendo. Qué bueno, me alegra mucho, Flor, sus comentarios. Gracias. Y pues ahí estamos haciendo lo posible. Y sí, hay muchos cursos que son en línea, que son gratis, pero eso es una de las ventajas de Inglés Corporativo que tienen los facilitadores y estas secciones, porque hay muchos que solo pues está la plataforma y ahí desarrollela, ¿verdad? Y váyale pasando. Porque sí, yo igual al principio de esto yo dije... Es tedioso. Es tedioso, es aburrido, de repente uno se desconecta porque no hay interacción con nadie, como bien dice usted, ¿verdad? Entonces, qué bueno y que está aprovechando y pues no sé si tenga... Sí, yo siento que va bien porque se está siempre interesada en las clases y noto que algunos... aplica las correcciones, también he notado que aplica las correcciones y que va bien, va a un ritmo súper bien. Adicional a la clase, igual pueden hacer otras cosas. Vi que ahora Nelson creo que mandó un video. Eso es bueno también, que cada persona tiene su estilo de aprendizaje y hay diferentes cosas que se pueden hacer. Esa es una. Con lo que hizo Nelson, de repente uno encuentra videos donde comprende mejor las cosas, y si usted siente que lo que necesita, pues es, veo que a usted le gusta la interacción, la dinámica y eso. No sé si a usted le gusta la música en inglés. Sí, sí. De hecho me pongo a veces, pongo la música y pongo con letras para poder repetir la canción y practicar la pronunciación. Y también estoy en la aplicación de Duolingo. Ahí básicamente siento que me ha ayudado porque algunas cuestiones que yo siempre, por ejemplo, cuando decimos la tienda está abierta, entonces yo siempre ponía así como se dice en español, pero ahí siempre me corregía que es al revés. En inglés siempre se dice la tienda, abierta está la tienda, algo así, pues, porque es diferente la estructura. Ah, ya más o menos sé de qué me está hablando, es el orden de los adjetivos. Ajá. Ajá, cabal. A veces a mí me dicen, ay, es que a mí me confunde que yo siento que el inglés es al revés, pero no es que sea al revés todo, ni todo se va a decir al revés, sino que esos son con los adjetivos. Eso lo vamos a ver creo que en el siguiente módulo, pero para adelantarle un poco para que le tenga mejor idea, acuérdese que un adjetivo es lo que describe. Nos ayuda a describir un nombre, y un nombre es cualquier cosa. Puede ser refrigerador, camisa, computadora. Entonces, en español nosotros decimos, tengo una computadora. El nombre aquí es computadora. Ahora, si yo quiero dar información o describir esa computadora, puedo poner que está nueva, ¿verdad? Ajá. Tengo una computadora nueva. Este es el nombre y esto la está describiendo, está diciendo que es nueva. En inglés, esto es lo que va al revés. Ajá. El adjetivo, lo que describe, y el nombre va de último. Si yo lo digo en inglés, esto quedaría: I have a new computer. Siempre que usted vaya a referirse a un nombre y un adjetivo como para describir, el adjetivo va a ir primero y luego el nombre de lo que está hablando o lo que quiere describir. Ah, ok. Sí, eso bastante me generó, bueno, me genera todavía un poquito de confusión para cuando hay que estructurar la frase o alguna pregunta. Eso es lo que siento que me cuesta un poquito, la estructuración y el armar como una conversación así. Por ejemplo, si usted me pregunta cómo estuvo tu día ahora y toda esa cuestión, ese tipo de preguntas, yo sé cómo se responde, pero para responder me cuesta como armar en inglés la respuesta. Aunque yo sé, si usted me dice que lo escriba, yo lo puedo escribir en inglés, pero ya pronunciarlo y armarlo, ahí es donde me trabo bastante. Sí, pero eso es normal y no se vaya a sentir mal por eso, porque sí es normal. Cuando uno escribe está tranquilo, sabe que tiene el tiempo del mundo, ¿verdad? Está ahí pensando, dándole vuelta, traduciendo en su mente, pero al momento de hablar no tiene ese tiempo. Y aparte que uno se pone nervioso, entonces todo eso le afecta en ese momento. Con el tiempo uno aprende a dejar de pensar en español antes de hablar, porque esa es otra cosa. En todo lo que usted está pensando, cómo decir primero en español y después en inglés, ahí es donde uno se traba todo. Pero eso con el tiempo se va aprendiendo a dejar de como si esto ya lo sé para qué lo estoy traduciendo. Eso es con el tiempo. con el tiempo ya eso deja de suceder. Y las estructuras igual las vamos a ir aprendiendo a cómo avancen los cursos. Lo que usted está haciendo está muy bien porque le está ayudando a estructurar y pues puede hacer cosas adicionales como lo que le decía, escuchar música. Y hay un sitio que a usted que le gusta lo que es interactivo es muy bueno. Si no alcanzo se llama... Búsquelo en Google, se llama ESL Lyrics Training. ESL. Ahorita voy a borrar aquí. Y se llama así, ESL Lyrics, como de letras, Lyrics Training. Como de entrenamiento con letras. ESL, Lyrics de letras y Training de entrenamiento. Y esto English as Second Language. Así se llama el sitio. Usted lo puede buscar en su navegador, en Google, solo digita ESL Lyrics Training y digita la canción que quiere escuchar. Y ya se tiene que más o menos poder la letra. Yo lo que hacía es que en YouTube las miraba, obviamente canciones que vayan lento, como Hotel California, vaya. Entonces yo la miraba en inglés, la miraba en YouTube con letras. Iba viendo las letras en inglés, iba escuchando. Y ese de Lyrics Training le pone la canción que usted selecciona. Usted selecciona la dificultad también, si quiere que vayas despacito y que solo le quite unas 10 palabras de la canción, y esas 10 palabras cuando usted va escuchando la canción usted las va digitando y hasta que la digita bien la deja pasar. ¡Ay, qué súper! Sí, entonces lo voy a probar. Búsquelo y si no lo encuentra ahí me avisa para mandarle el enlace. En el día casi no contesto porque estoy trabajando, pero en la tarde o en un fin de semana incluso yo les puedo mandar los enlaces, solo que acuérdenme. Vaya, está bien, teacher, gracias. Sí, por lo demás, en la plataforma tenía un problemita, pero era de espacios. Me estaba dando error y yo la puse de todas las maneras posibles las respuestas en las 6. Y al final probé con los espacios y ese era el error que tenía. Exacto. Yo me estaba quebrando la cabeza que qué era y la ponía de una forma, le quitaba y al final era el espacio. Ajá, eso pasa. Sí, ya en la plataforma bastante comprendo porque como le digo, el módulo era más que era pura gramática. Entonces, bastante entiendo un poquito lo de la gramática y lo que me gusta y quisiera ya pues aprender más adelante hablar así como ustedes, fluida. Es con el tiempo y la presión. Cabal, sí, entonces ese es mi objetivo y hasta que lo logre voy a estar ahí con ustedes. No, ya va a ver que sí, lo va a lograr. Sí, así es que muchas gracias, teacher. Bueno, un gusto. Nos vemos mañana en clase. Que descanse. See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. La Darwin. Ya en pijamas, ya listo para dormir. Gracias por unirse. Sí, ¿está haciendo frío todavía? Sí, y viento. Yo como estoy aquí bien encerrada, ya no sé qué está pasando allá afuera. Y cuénteme, Darwin, ¿cómo se siente? ¿Hola? ¿Y usted dónde vive? En Lourdes, aquí es calientísimo. Pues yo vivo aquí por San Juan Opico. Ahí es un poco más caliente. Pero está frío, dice. Y fíjese. Yo estoy bien encerrada aquí porque ya me estaba sintiendo mal por tanto polvo. Entonces, y uno dice, COVID, ¿serás tú? Medio anda uno. Ay, no. Pero bueno. No, gracias a Dios todavía no. Pero bien. Cuénteme cómo le puedo ayudar, cómo se siente. Pues en general muy bien, excelente. Es cierto que hemos avanzado mucho. Ya va sobre la una semana y media y creo que hemos aprendido bastante en general. Y pues tenía la incógnita de ver cómo era un curso de inglés. Yo solo cuando estudiaba es que recibí inglés, pues así, como una materia, ¿verdad? Pero nunca me había tenido así la oportunidad de estar en un curso, en un plan. Entonces, ya aprovechando que la empresa me dio la oportunidad de seguir trabajando desde casa, pues qué mejor que oportunidad que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pues lo felicito por haber tomado la iniciativa y aprovechar las ventajas, ¿verdad? Porque lo que me comentaba su compañera es que ella se metió a otro curso y sí, hay muchos cursos en línea, pero solo les dan la plataforma. No ponen a un facilitador y tampoco hay más estudiantes. No puede interactuar con nadie más que con la computadora. Entonces, eso al final en algo así como lo que es el idioma inglés, siento yo que no es muy funcional porque es muy necesaria la parte de la interacción. Entonces, pues yo lo felicito porque pues usted siempre está participando y de eso se trata, de seguirle y de participar lo más que se pueda, de tomar ventaja de ese espacio, ¿verdad? Porque así es como se mejora y con la constancia que ustedes también han sido un grupo excepcionalmente constante, porque a veces uno piensa, están porque verdad, saben que si se van, van a ser penalizados o cualquier cosa, pero no, hay a quienes pues no se conectan y etcétera, pero ustedes son un grupo muy bonito. Y en lo personal, felicitarlo a usted porque siempre está ahí, lo veo que está tratando y veo que aplica las correcciones, veo cómo mejora. Y pues no sé si está haciendo algo adicional a sus clases y material de la plataforma. Pues sí, fíjese, la verdad es esa que, bueno, en mi trabajo, en mi grupo de trabajo son licenciados e ingenieros. Yo soy técnico nada más. Entonces, ellos ya han recibido varios cursos de inglés en la universidad, recibieron materias también. Entonces, ellos sí se saben expresar, digamos. Mi jefa directa es una ciudadana americana, entonces ella es full inglés a veces, ¿verdad? Y a raíz de eso es que me impulsaron ellos también a que, bueno, que estaba en casa y que tomara un curso y créame, ya por azares del destino, gracias a Dios, en una oportunidad vieron este curso y me dijeron, ¿verdad? Y sí, me llamó bastante la atención. De esa manera es como estamos acá y después, bueno, nosotros recibimos esta clase y yo he compartido este material con ellos y se están tomando una hora en el día de trabajo. Ellos están en físico en la empresa junto con mi jefe y repasamos todavía una hora durante el día. ¿En serio? ¿Con las presentaciones o con el libro? Con el libro, con la unidad 1 igual. El siguiente día que yo recibí la clase, vimos así como las 3 páginas que usted había dado, 4. Entonces las repaso con ellos. Si tengo alguna mala pronunciación, ellos me van corrigiendo también. Entonces, en el día a día, prácticamente recibo como que fueran 3 horas de inglés, ¿verdad? Súper felicidades, estoy asombrada. Mira, hay gente que no le gusta que la corrijan y usted es muy abierto a eso y eso le va a ayudar un montón porque a veces a uno incluso le da así como miedito, ¿verdad? Porque hay gente que no le gusta y esto pues bastante hay que corregir cuando uno está en esto porque pues no es nuestra lengua nativa. Entonces, por lo tanto, es un poco más difícil y tenemos que practicar bastante y esforzarnos y aplicar las correcciones. Así que lo felicito y pues bienvenido siempre con las correcciones que le den sus compañeros y aplicarlas. Sí, gracias. Yo realmente le agradezco bastante a Dios primero también, ¿verdad? Porque les he quedado la oportunidad, y luego a ustedes como organización que allá están para ayudarnos. Se ve que, como le digo, yo nunca había estado en un curso así, llamémoslo, pero sí me gusta, o sea, yo soy pendiente ya que ya van a ser las 8 y que ya vamos a empezar, ¿verdad? Sí, me alegro, me alegro. En realidad son pocos, creo que son pocos los que dan la oportunidad con un facilitador, y pues también es bonito porque ustedes pueden interactuar con sus compañeros casi como estar en un salón de clase, pero no tienen que gastar en transportarse, no tienen que andar en el tráfico. Entonces sí, es una oportunidad súper buena y qué bueno que la haya aprovechado. Adicional a eso, Darwin, no sé si a usted le gusta la música en inglés. Fíjese que en general casi no escucho música, le mentiría, de ninguna, sí, ni en español ni en inglés. Ok, ¿y qué le gusta más practicar entonces? ¿Escribir o leer o gramática o listening o pronunciación? Pues sí me gustan las conversaciones así que interactúan las dos personas para aprender más gramática, escritura y la pronunciación. Ese sitio, el que ustedes ven en los enlaces del libro, es un sitio en internet. Ese también le aconsejo que ya que tiene a sus compañeros ahí, porque usted tiene una ventaja enorme, Darwin, aprovéchela. Se llama British Council. Ah, ¿puedo invitarle? Ajá, entonces... vamos a buscarlo en Google para que tenga una mejor idea del sitio. Este es el mismo sitio de los materiales de enlaces que tenemos en su libro. Entonces, quiero ver si puedo abrir Google desde aquí y compartirlo. Porque ahí puede explorar el sitio y ahí hay ejercicios de gramática, hay lecturas, hay listening. Veamos, quiero compartir. Sí, ve la pantalla. Sí. Vaya, busquemos aquí en el navegador, solo ponemos The British. Y se fija que diga aprender inglés, The British Council, Learn English. No. Uh-huh. Okay. Usted le da clic ahí y le pone aquí. Solo le di ahí al que decía The British Council, Learn English. Y aquí usted se mete a lo que quiera practicar. Si quiere practicar gramática, speaking... O igual hay juegos para niños. Si usted tiene niños, sobrinos, aquí pueden practicar con ellos también. Y pues o le damos aquí en general al link y aquí está el sitio. Y aquí están los ejercicios que usted puede hacer de gramática para principiantes. Siempre que diga beginners porque es en el nivel que estamos, ¿verdad? Estamos en principiantes. Entonces podemos buscar ejercicios de vocabulario, ¿verdad? Y pues ahí nos vamos, veamos de gramática para principiantes. Escoge una lección gramatical. Do you know how to use adjectives with prepositions? The difference between boring and this and that. O puede buscar las conversaciones. Cómo usar some, any. Aquí puede tal vez cómo hacer preguntas y así puede ir. Incluso a veces los ejercicios de niño ayudan bastante cuando estamos es una reading practice. Speak and spell también. Esos son bien bonitos. Leer y escribir. Aquí hay una lectura y listen and watch. Canciones, historias cortas, poemas. Este yo les recomiendo. Fíjese que parece chistoso, pero cuando estamos aprendiendo, se fijó que había uno de rutinas por ahí. Correcto. Uh-huh. Watch a video. Aquí puede ver rutinas, pronunciación, lecturas. Y aquí, sobre todo, listen, vocabulary practice. Es muy bueno este sitio. Pero así aprendemos, fíjese, como daily routines, son jueguitos, play some games, to learn and practice daily routines vocabulary. Ahí se fijó que hasta tienen como para que le dé el sonidito. Correcto. Quiero ver el sonido. Aquí le damos. Wake up. ¿Escuchó? Sí. Vaya, solo le dimos clic aquí. Wake up. Y ahora, ¿cuál es wake up? Es este. Ajá, solo clic aquí y clic allá y hago match. Ahora este es... ¿Cuál es esta? Go to bed, clean my teeth, have lunch, have dinner, have a shower, do homework, go to school, get dressed, go home, have breakfast o get up. ¿Cuál es esta? Get up. Get up. Ajá, veamos. Clic y clic. Ahí está. Y así va jugando con ellos y luego le da aquí donde dice finish y ahí le da la calificación. Y si se fijó, practicó listening y usted puede escuchar y repetir. Entonces yo de verdad les recomiendo mucho que hagan este tipo de ejercicios para niños, porque ahorita somos niños aprendiendo a hablar. Sí. Entonces... eso sí se lo recomiendo y le dejo ahí el tip. Puede explorar en algún... A veces uno hasta se aburre en el ratito de hay ratitos de ocio, ¿verdad? Entonces se puede poner a hacer cositas así en la computadora. Ya que está ahí en casa o cuando esté con sus amigos, pónganse a practicar aquí. También aparecen pequeños diálogos. Los puede practicar también, ya que usted dice que le gustan los diálogos. Uh-huh. Ese sitio es bien completo. Ya lo anoté acá. Ya voy a ver si mañana por la mañana ingreso. Igual le agradezco mucho. Intente. Para eso son estas secciones y para eso estamos a la orden para ustedes y para ayudarles en lo que se pueda. Igual durante las secciones de clase, cualquier pregunta, no le dé pena. Yo le vuelvo a explicar. Si dicen no entendí, me podría dar otro ejemplo, igual, ¿verdad? No escuché porque a veces también esta es una barrera que tenemos con el internet. O dígame, mire, se escuchó entrecortado, podría repetir otra vez la pronunciación con gusto. Para eso estamos, así que no tenga pena. No, pues muchas gracias. En ese sentido, sí, sabe que cuando vaya a tener alguna duda y le voy a levantar la mano y le voy a preguntar. Bye. Ahí me cuenta a ver cómo le va con el sitio del British Council. Bueno, mañana por la mañana lo pruebo y a ver si queda un ratito de espacio durante la clase o antes y le comento. Bye, así está bien. A ver qué tal. Igual en cualquier ratito que uno a veces no haya ni qué hacer. Yo me acuerdo que antes la gente cuando se aburría se ponía a jugar solitario en la computadora. Ah, sí. Lo hice. Ah, ¿verdad? Entonces, a veces uno porque no sabe qué otra cosa hay por ahí, pero hay muchos sitios, hay muchas maneras de aprovechar el tiempo y no necesariamente tiene que ser aburrido. Hay muchas maneras de aprender inglés jugando, interactuando. Hay muchos sitios, pero ese sitio yo lo usaba bastante. No, pues le agradezco mucho, sabe que, mire, ya tenía, prácticamente voy a cumplir un año de estar en casa y no había aprovechado el tiempo, pues, y ahora sí me siento muy deseoso de seguir practicando, entusiasmado, quizás la palabra, y cada clase es así algo nuevo, pues. Sí, mire, y que esto quizás va a ser otro año más encerrado, quizás. Pues fíjese que a nosotros como área administrativa de Kimberly nos han mencionado que vamos hasta agosto, así desde casa. Así es que hay que aprovechar porque, como dicen, de lo malo hay que tomar lo bueno, ¿verdad? Porque es una situación que la podemos tomar como algo malísimo, nos podemos deprimir, podemos decir, puchi, que están encerrados, pero mejor tomemos lo bueno. Ahora tengo oportunidad de clases de inglés desde la casa, no voy a ir al tráfico, no voy a estar gastando en ir a una academia, se le dio la oportunidad por algo y lo está haciendo desde casa, ¿verdad? Ese es más tiempo para uno, para crecer, para prepararse y hay que tomar cualquier oportunidad que se nos dé, ¿verdad? Así es que pues vamos para otro año. Sí, el año pasado no logró hacer nada, Darwin, pero pues hay tiempo todavía y hay vida, como dicen. Al mal tiempo, buena cara. Sí, pero hay vida, hay salud. Hay vida y hay salud. Sí, pero hay salud. Así que bueno, ahí estamos. Pues igual, como les repito, le agradezco mucho por su disponibilidad de tiempo, a pesar de que ya casi es altas horas de la noche, pero qué bueno. No, gracias a ustedes, ya este es un sacrificio extra que hacen tanto ustedes como nosotros, pero pues más de parte de ustedes, agradecerles, ¿verdad? Porque yo sé que ya a esta hora están súper cansados y conectarse otra vez a otra sección, pero le digo, no es tiempo perdido. Así es que, y el sacrificio va a valer la pena. Bueno. Así que, pues descanse y lo veo mañana para una nueva clase. Primero Dios, nos vemos mañana. A primero Dios, hasta mañana, Darwin. Adiós, Isa. Buen descanso. Ok, bye, descanse.